soy directora general de Energy Broker, que es un corredor internacional de seguros y fianzas, y mi especialidad dentro del sector de energía ha sido durante más de 30 años el manejo de la administración de los riesgos petroleros. En la actualidad son unos momentos muy cruciales porque pues nunca había habido una recesión desde la Segunda Guerra Mundial, a nivel mundial además, como la que estamos viviendo, resultado de la pandemia en la que estamos transitando todo el mundo. Y los operadores en algún momento van a dar grandes frutos a nuestro país, donde hay que entender que no cedimos nuestro petróleo, simplemente buscamos inversionistas extranjeros, igual que hoy el presidente quiere buscar inversionistas extranjeros, porque de cada peso que se saque de un barril, en un promedio de 80 centavos es lo que le queda al Estado mexicano de acuerdo a las rondas que se llevaron a cabo durante la reforma energética. Sí, en el corto y en el mediano plazo yo veo a un México todavía dependiendo mucho de los hidrocarburos. Gracias. Nuestro cuarto galardonado es la licenciada Graciela Álvarez, CEO y fundadora de Energy Broker, creadora de la iniciativa Voces de Energía, donde promueve soluciones de mejora para el sector energético. Cuenta con 30 años de experiencia en el sector. Ha asesorado y asegurado a toda clase de empresas mexicanas y transnacionales de la industria energética. Durante 2020, se le reconoció como uno de los 100 líderes del sector de energía y como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Además, en el Women Economic Forum, fue nombrada como Exceptional Women of Excellence. Un aplauso, por favor.